¿Cómo están? Buenos días a todos. Ay, feo de madrugar, había olvidado este sentimiento de madrugar. Bueno, espero que el que frega no haya venido. En Perú ahorita son las 6:30, así que dudo que alguien esté fregando. Bien, vamos a dar inicio entonces con la auxiliatura. Bueno. Ya, a ver, ¿qué vamos a avanzar hoy día? Vamos a seguir entonces con otro ejemplo de contadores. Capaz, se hace un poquito complicado todavía, ¿no? De hecho, contadores sí es la parte más difícil de la materia y a la que le vamos a echar más ganas. El examen va a ser sí o sí un contador. Ya, sí o sí, tanto para el segundo parcial como para el examen final, ya de entrada se están acostumbrando de que hay que hacer contador. Para ello vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Ya, con cuestión de contador. La clase pasada vimos ejemplos donde nos daban una serie, ¿no? Como en este caso. Nos daban la serie y nosotros la teníamos que hacer simplemente. Pero segundo paso. Pero ahora vamos a ver esto de acá. Diseñar un contador Mod 7 ascendente. Ay, ¿qué es eso de eso? Cuando tienes este tipo de ejercicios, nos vamos a topar con que tiene tres características. ¿Ya? Primero viene el rango. El rango. ¿Cierto? Primero viene el rango, el orden y la regla. ¿Ya? Rango, orden y regla. El rango es esta parte de acá. Mod 7. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque mod 7 significa que van a entrar 7 elementos. ¿Ya? 7 elementos. No significa que va a ser hasta el 7. Como en informática, en sistemas, en redes, nosotros que somos la ciencia de la computación, empezamos desde el 0. El rango va a ser desde el 0 hasta el 6. Mod 7 es del 0 al 6. Porque tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7 elementos. Eso significa mod 7. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto de acá? Porque puede haber un ejercicio que diga mod 8. Y el que es, el que no ha venido a las auxiliaturas, va a agarrar y va a ser desde el 0 hasta el 8. ¿Y qué va a suponer el 8? El 8 va a decir, bueno, ¿cómo se escribe el 8 en binario? Así. ¿Cuántos elementos necesito? 1, 2, 3, 4. Ah, ya va a ser 8 mapas de Carnot de 4x4. Se le va a complicar hartísimo. Pero el que sabe, dice, no, bueno, mod 8 significa que va a ser 8 números. ¿Desde dónde? Del 0 al 7. ¿Ya? 7, ¿cómo se llama? En binario. Se escribe 1, 1, 1. Son tres elementos. Esta persona va a hacer 6 mapas de Carnot de 2x3. ¿Ya vieron? Entonces, con cuidado en ese mod. Mod 7 significa del
0 al 6 en este caso. El orden está dado por esto. ¿Ya? Ascendente, descendente. Puede ser ascendente o descendente. Ascendente obviamente va desde el 0, en este caso número, bueno, desde todos los números, ¿no? Estamos ordenando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si fuera descendente, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la regla es esto de acá. Números pares. Allá ya no son todos los números, son el 0, el 2, el 4 y el 6. ¿Ya? Entonces tenemos esto de aquí. Este sería mi serie. Quiere decir que va a ser 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6. ¿Ya? Y como eso hay varios ejemplos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Varias cositas. Diseñar un contador mod 7, números impares. Un contador mod 7, números pares. Descendente, números pares. Y aquí me dan una serie. Si le viene la palabra síncrono, tampoco no se pongan nerviosos. Ya dijimos en la anterior clase que todos los contadores son síncronos por el hecho de que se conectan por el medio del reloj, ¿no? Esto significa que son síncronos. Ya. A ver. Aquí ya tenemos una serie. Bueno. Vamos a hacer entonces este de aquí. Bien, listo. Ahí tenemos. Vamos a seguir los mismos pasos, ¿no? Vamos a hacer primero este cuadro. Primero vamos a saber cuántas variables va a tener. Para ello tomamos el número más grande, en este caso el 6. El 6 lo transformamos en binario. 1, 1, 0. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3. Entonces mi ejercicio va a tener 3 variables, ¿no? Ya les he dicho que la mayoría de los ejercicios van a tener 3 variables, ¿no? ¿Qué números están? El 0, el 2, el 6. 0, 2, 4 y 6. Este es Q2, Q1, Q0. Listo. Más pequeño. Ya. Bien. 3 variables, ¿no ves? Ya los puse los números en el orden en el que están acá. No es ordenarlos, por si acaso. Si les viene 0, 3, 2, 8, 1, lo ponen en ese orden. ¿Ya? Bueno, ya está en orden. Ya está el cuadrito. Procedemos a ponerlos a pasarlos a binario, ¿no? Rellenando todos los espacios. En caso el 0 es 0, 0, 0. Aquí es 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. ¿Ya? Ya está bien. Ahora dibujamos los mapas de Carnot. Ahí los tengo. Como son 3 variables, voy a hacer 6 tablas de 2 por 4, ¿no? Le ponemos los nombrecitos, J0, K0, J1, K2,
trasero. K1, J2, K2. Nos hallamos de la tabla de transición. ¿Ya? Cópiense esta tabla si es que no la tienen. ¿Ya? Es tal cual está ahí. ¿Ya? Entrada, QN, QN más 1, J y K. ¿Ya? ¿Qué significa esta tabla? Yo voy a ir comparando elemento por elemento. Y según lo que me salga, lo voy a buscar en esta tabla. Y los resultados, tanto de J como K, van a salir de acá. Vamos a ver primero entonces los cero, que va a ser J0 y K0. ¿Ya? Y veo. Primero, apunto a este cuadro y lo miro. ¿Qué número es? El 0, que significa que el resultado lo voy a poner aquí. ¿Qué número tiene este? 0. ¿A qué número se va a transformar? A 0. Entonces busco en esta tabla 0 y 0. 0 y significa que en J va a ir un 0 y en K va a ir una X. En 2, ¿qué número está? 0. ¿Cómo va a pasar? El 0. También es lo mismo. Aquí también. 0. Porque todos son 0. ¿Ya? A todos los lugares donde no le he puesto nada, le voy a poner una X. ¿Ya? Tranquilo, si no lo entendieron, este caso es particular, porque todo es lo mismo, así que lo hago directo. ¿Ya? Vamos a ver cómo es de diferente el siguiente. Ahora sí. Vamos aquí con J1 y K1. Verifico el primero. El primero corresponde al 0. ¿El 0 qué valor tenía? 0. ¿Cómo va a cambiar? Va a pasar a ser un 1. Lo busco. Inicia como 0 y termina como 1, ¿no? ¿Qué le voy a poner a J? 1. ¿Qué le voy a poner acá? X. Voy con el 2. ¿El 2 qué número tenía? ¿Qué número tenía? El 1. ¿A qué va a pasar? A 0. Voy a buscar el 1 que pasa a 0. ¿El cual es? X y 1. Aquí lo mismo. Del 0 pasa al 1. Busco 0 a 1, 1 y X, ¿no? Ahora, como es un ciclo, como es un contador cíclico, de acá vuelvo acá, vuelvo aquí y hago esto. Inicialmente el 6 estaba en 1 y pasa a ser un 0. 1 a 0. ¿Cómo sería? X, 1. ¿Bien? A todos los demás lugares yo les pongo una X. Vamos con el siguiente, con el último. Lo mismo, ¿no? Vamos a verificar número por número. 0 pasa a ser un 0, significa que aquí va a ser 0, según esto de aquí, mira, 0 y X. De 0 va a pasar a un 1. De 0 a 1 es 1X, ¿no? 1X. De 1 va a pasar a ser un 1. X0. X0. Y de 1 va a pasar a 0. Sería X1. A todos los demás lugares les pongo X, ¿ya? Siempre les pongo X. No lo van a dejar nada vacío. Ya no me sirve esta tablita. Ya tengo el mapa de Carnot y lo que voy a hacer ahora es resolverlo. ¿Ya? Entonces, voy a ponerle el resultado aquí. J0, K0, J1, K1, J2, K2. ¿Ya? Los resultados los voy a ir poniendo ahí. A ver. Primera regla.
Si en un mapa de Carnot no existe ningún cero, ninguno, son puras 1 o x o 1 y x. Si no existe ningún cero, por ejemplo acá, puras x, pero no hay ningún cero, yo lo agarro todo. Entonces, k sub 0 sería valor 1, porque todo está dentro de un mismo grupo. Aquí tampoco hay un cero. Aquí tampoco. Ahí. Entonces, J sub 1 va a ser 1 y K sub 1 va a ser 1. ¿Ya? Segunda cosa que veo, o sea, primero busco estos grandes, ¿no? Si en el grupo existe al menos un 0 y ningún 1, como en este caso, no hay ningún 1 y hay ceros, sea, solamente existen ceros y x, el resultado me va a dar 0. No hago ningún grupo, no puedo hacer ningún grupo. ¿Ya? Ahí queda. ¿Ven? Entonces los mapitas de Carnot son bastante sencillos. La mayoría van a hallar uno o dos que sean de este estilo. En este caso, mira, son cuatro porque son pares. ¿Ya? Porque, miren, siempre se repite el mismo número. ¿Ya? Cuando no existe un cambio en un dígito, ¿ya? Suelen haber este tipo de cosas. Cuando existe un cambio también, bueno, depende de muchas cosas, ¿no? También, no podemos generalizar. Pero mayormente cuando existen números pares, van a tener así. Y creo que cuando es impares es al revés. Aquí es 1 y aquí es 0, no me acuerdo bien, ¿ya? Pero es más o menos esa relación. Bien. El único que podemos hacer grupos de verdad son estos, ¿no? Que vamos a hacer este de aquí. Y este el mismo. Este. ¿Ya? Ya dijimos que esto es Q sub 2, esto es Q sub 1, Q sub 0, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo pertenece? ¿Pertenece a Q sub 2? No. ¿Q sub 1? Sí, entonces. Q sub 1. ¿Pertenece a Q sub 0? No. Entonces queda ahí. Lo mismo para cada uno, ¿no? Q sub 1. Yo creo que hasta aquí es todo sencillo. No hay problema. El mapa de Carnot es ver lo mismo de antes. Normalmente viene uno o dos grupos máximo. Ya no suelen venir más. Mientras más números tenga su contador, más complejo va a ser esto, por si acaso. Ya, no es que más fácil, ¿no? Mientras más números. Por ejemplo, algunos piensan que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es fácil, es complejo. ¿Ya? Mientras menos números tenga, más fácil. Porque hace menos cambios, ¿no? Bueno, una vez tengo esto de aquí, porque esto es lo importante, lo voy a copiar y lo voy a poner en un ladito. ¿Ya? Voy a dibujar esto de aquí. Esto de aquí son los flip-flops que ya habíamos visto en la anterior clase. Voy a colocar uno por cada variable. Uno por cada variable. ¿Ya? En este caso tengo tres variables, son tres. Este flip-flop se va a llamar 0. Este va a ser el 1 y este va a ser el 2. Quiere decir que esta J va a ser J sub 0, K sub 0, Q sub 0, Q sub 0 negado. J sub 1, K sub 1, Q sub 1 y Q sub 1 negado. ¿Ya? Entonces, obviamente no le van a poner el 0 grande cuando ustedes lo estén haciendo. Seguramente le van a hacer esto, ¿no? J sub 0, K sub 0. Lo dibujan así. ¿Ya? Q sub 0, un poquito más grande, ¿no? Porque a mí ya no me va a entrar aquí para que. Porque es muy grandecito. Bien. Ahora, lo único que tengo que hacer en este gráfico es dibujar líneas que correspondan a mis resultados. Nada más.
Por ejemplo, aquí me dice que J sub 0, este J sub 0, le va a entrar siempre un 0. Y en K sub 1 le va a entrar siempre un 1. Listo. Aquí a J sub 1 va a entrar siempre un 1. Y acá va a ser un 1. ¿No? Sencillito, este ejercicio. Bien, aquí vienen algunas complicaciones, ¿no? A J sub 2 le va a entrar lo que saque Q sub 1. ¿Cuál es Q sub 1? Esto. Entonces yo los voy a conectar. El resultado que sale en Q sub 1 se va a pasar a J sub 2. Y también en K sub 1, ¿no? Le va a venir de Q. Entonces para ello agarro un puntito, le hago y de ahí saco, ahí, salto. ¿Ya? Así se hace para una conexión, ¿ya? Cuando vos necesitas dos cables del mismo. ¿Ya? Bueno. Ya está. Ahí termina el ejercicio. ¿No? Sencillito. ¿Ya? No hay más. Posteriormente, con esto, se debe hacer una comprobación. Una comprobación, que es esto de aquí. Esto sí, yo creo que a varias personas les parece complicado. ¿Bien? Así que, bueno, es cuestión de prestar atención, ¿no? Para ello nos vamos a guiar de colores. ¿Qué es lo que voy a hacer en la comprobación? Yo tengo que saber si lo que he hecho está bien. Por lo tanto, veo la serie. 0, 2, 4 y 6. A eso le voy a poner el color azul. 0, 2, 4, 6. Yo tengo que elegir un número al azar al que más me guste. El 0, por ejemplo. O el 6. El 6 lo voy a escribir en binario acá, sabiendo que este es el de mayor importancia, este es el segundo y este es el de menor importancia, ¿no? Entonces, se escribe como 1, 1, 0. Y pongo una barrita. Ahí está. Ese es mi azul. Entonces me dice, en la iteración azul, Q sub 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces yo le pongo aquí que vale 0. Entonces, Q sub 0 negado va a ser lo opuesto, ¿no? 1. Q sub 1, ¿cuánto vale? 1. Q sub 0 negado vale 1, ¿no? Lo mismo acá. 1, 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Escribiendo aquí, con azul, mira, con color azul, lo que me están diciendo acá. Q sub 0 va a 0, Q sub 1 es 1 y Q sub 2 es 1. Estoy escribiéndolo en este lado, lo que me está comentando aquí. ¿Ya? Para lo siguiente, yo me voy a ayudar de esta tabla, de la tabla característica, ¿ya? Que va a tener diferentes resultados dependiendo de los valores que le ingresen en J y K. ¿Ya? Y para ello vamos a hacer otro color. Para yo hacer los resultados de este color, yo tengo que fijarme en los números del azul, no del verde. Ya, del azul. Siempre se mira al pasado. Siempre se mira a los elementos que ya han sucedido en la anterior iteración. ¿Por qué se debe esto? Porque tenemos el clock. El clock es síncrono. Así ustedes lo ven, que está uno arriba, uno al lado de otro. Por lógica propia, por lógica humana, decimos que este pasa primero, este después y este después, ¿no? Pero en realidad no es así. Los tres pasan al mismo tiempo. Por lo tanto, si yo quiero sacar este resultado, ¿ya? No puedo sacar, digamos que aquí yo pongo un 1 y la mayoría dice, bueno, voy a agarrar un 0. Y la mayoría dice, bueno, voy a agarrar este resultado. No, porque esto está pasando al mismo tiempo. Tengo que ver al anterior, que es este de aquí. Ya, ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ir número por número.
cajita por cajita. Aquí, al cero. En la J entre el 0 y en la K un 1. Yo lo voy a buscar. 0 y 1. ¿Ya? Si esto pasa, ¿cuál va a ser el resultado? 0. Y U va a ser 1. ¿Ya? Listo. Aquí dice que en el verde, U sub 0 vale 0. El verde, ¿no? Estoy viendo el verde. Seguimos. En J entra un 1. Aquí le pongo el 1. En J entra un 1 y en K un 1, ¿no? Porque siempre están entrando los 1. Aquí entra el 0 y entra el 1. Veo en mi tabla, ¿qué pasa cuando hay un 1 y un 1? ¿Ya? Me va a decir el resultado que tenía previamente. En este caso, el azul, lo voy a negar. ¿Ya? Veo acá, Q. Antes era 1. Como lo tengo que negar, ahora va a ser 0. Y aquí va a ser 1. Entonces, vengo a mi tablita y pongo el 0. Así. Este baja y se convierte en un 0. ¿Ya? Ahora, J. ¿Qué elemento le entra? Ya dijimos que todo es síncrono. Por lo tanto, no me puedo fijar en el verde, tengo que fijarme en el anterior, en este caso el azul. El azul me dice que tengo un 1. Y acá también entra el 1. ¿No? El azul, no el verde. Entonces, busco 1 y 1 es negar, ¿no? Entonces, en este caso este. Y 1. Entonces, el 1 pasa a ser un 0. ¿Qué número es este? 0. Yo me fijo en mi serie. O sea, yo me fijo en mi serie. Está ahí. Después del 6 que venía, el 0. Ah, entonces estamos bien. Seguimos entonces una siguiente. Yo creo que con dos iteraciones estaba más que suficiente. Y entramos. 0 y 1. Como siempre, a ver, vamos a empezar con el moradito, ¿no? Entra siempre el 0, entra siempre el 1, ¿qué pasa? 0 y 1, 0 y 1, el valor es 0. Por lo tanto, este sigue siendo 0. Entra 1 y 1. ¿Qué va a pasar en 1 y 1? El valor previo, en este caso, el verde, siempre nos ponemos a mirar al pasado, lo voy a negar. Ahora va a pasar a ser un 1. Entonces, este pasa a ser un 1. Este me fijo en el verde, ¿no? En el anterior. En este caso es 0. 0, 0. ¿Qué pasa cuando hay 0, 0? El valor anterior, en este caso 0, lo voy a mantener. Porque dice Q. Entonces, 0. Este número en binario es el 2. ¿Ya? Después viene el 4. Después va a leer el 6, el 0, el 2, ¿no? Así va a ir, sigo, sigo. Pero yo creo que con esto, con dos, tres elementos, debería bastar. ¿Ya? Entonces, esto capaz es la parte complicadita, aunque muchas personas lo trucan, ya les dije cómo lo hacen. No es recomendable, pero ahí está esa opción. ¿Ya? Pero lo mejor creo que es hacer esto. Yo les recomiendo que lo practiquen. ¿Ya? No es difícil esta parte. De hecho, es la parte más interesante porque cuando, o sea, todo lo que ustedes hacen,
todos los procesos. Auxiliar, ¿podría repetir la tercera, por favor? ¿Cómo sacó el 2? Con el 2, ya. Empezamos acá, ¿no? El morado. Aquí entra siempre el 0, porque aquí siempre va a entrar un 0. Aquí siempre entra un 1, entonces sale 0 y 1 morado. Busco el 0, J0, K1, acá. J0, K1 es esto de aquí, ¿no? ¿Cuál es el resultado? En Q le voy a poner un 0. Entonces, como verán acá, el morado, yo le puse el 0 que me dijo acá. Paso al... entonces, mantengo el 0. Hago la línea y 0, ¿no? Paso con el 1, ¿no? J sub 1, ¿qué recibe? Siempre recibe un 1. Y K sub 1, siempre recibe este 1. ¿Ya? Busco en la tabla donde me diga J1 y K1. Esto. ¿Qué me sale? Q negado. ¿Qué significa? Me fijo en el anterior, ¿no? ¿Ve? En este caso, el verde era 2. El resultado lo voy a cambiar al 1. O sea, lo niega el 0, ¿no? ¿Saben? ¿No? Es que tenemos, esto sería como que A negado, y si yo lo niego, se transforma en A, ¿no? Esto es 0 y esto es 1. Lo transformo. Lo paso. Ya es un 1, y obviamente si Q es 1, Q negado va a ser 0, lo opuesto. Pasa a ser un 1. Estaba en 0, sube a un 1. Ahora, con el 2, me dice que J y K van a recibir su resultado de acá, de Q sub 1 negado, de Q sub 1. Yo les digo siempre, ¿no? Fíjense en el anterior. En este caso, yo estoy haciendo el morado, me voy a fijar en el verde. Eric, pero yo ya tengo esto. No, no importa, ¿no? Le dije el verde. No se fijen en este todavía. Este me dice que es 0. Ese 0 lo voy a pasar al morado aquí a los 2. Busco en la tabla algo que diga 0 y 0. Y me dice que el resultado, lo que salga en Q, o sea esto, va a ser lo mismo que estaba anteriormente. Anteriormente estaba el 0. ¿Ya? Y como me dicen, bueno, repite la misma letra. La repito a 0. Ese 0 lo pongo aquí. Si quieren, vamos a hacer un último más. Con esto. ¿Ya? Lo mismo, aquí en el amarillo, vamos a hacer el amarillo, ¿no? Nos vamos a fijar en todos los elementos morados. En este caso siempre entra un 0, en este que siempre entra un 1, busco 0 y 1, y me dice que el resultado va a ser 0. ¿Se ven ahí? Entonces, como dice, como el resultado es 0, mantiene el 0. De Q sub 0, ¿no? Estamos hablando del primero. Aquí entra siempre un 1, aquí entra siempre un 1. ¿Ya? Entonces busco 1 y 1. ¿Qué me dice? Lo que estaba anteriormente en el morado, lo voy a negar. Ahora va a ser un 0. Aquí va a ser un 1. Entonces estaba en 1, baja a 0. Aquí me dice lo que estaba en Q sub 1, pero en cuál, el morado, esto de aquí, yo lo voy a pasar aquí. Busco 1 y 1. ¿Qué me dice? El resultado de aquí lo voy a negar. O sea, va a pasar a ser un 1. Entonces, sube y esto se hace un 1. Ya. Este número en binario es el 4. Entonces, está bien. Ya. Bueno. Vamos a hacer entonces un ejemplo más, pero este va a ser más rapidito para que vean cómo tiene que ser la cadencia. Ya.
Vamos a ver. Contador, ascendente, números pares, descendente, números impares, lo mismo. Vamos a ver. El primero. 2, 3, 5 y 6. Creo que ese no lo he hecho. Ya, ese vamos a hacerlo. 2, 3, 5 y 6. Dos, tres, cinco y seis. Ya. Copio esto de acá. Dos, tres, cinco y seis, ¿no? Dos, tres, cinco y seis. Les digo, ¿no? Siempre la mayoría, en el, la mayoría de los casos va a tener tres variables. No voy a hacer mucho tampoco, no se rompa mucho la cabeza con esto. Si el mayor número es 6, vamos a hacer todo esto, ¿ya? Pasamos estos números a binarios. 0, 1, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. Y 1, 1, 0. ¿Ya? Cuidado con los binarios, ya le dije, si le pelan aquí, ya le pelaron todo. Tabla de transición. A ver, son y cuarto, vamos a ver en cuánto lo hacen, ¿ya? Empiezo a rellenar. Primero empezamos con J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, caso 2. ¿Ya? O sea, el 0 pasa un 1. De 0 pasa un 1. Sería 1 y X. 1 y X. Del 1 pasa 1. X, 0. En el 2, ¿no? Del 0 pasa a un 1. 0 pasa un 1. Sería 1 y X. 1 y X. 1 y X. Del 1 pasa a 0, 1, ¿no? Del 1 al 1, X y 0. Entonces este es el 3, ¿no? X y 0. Del 1 al 0. Del 1 al 0, X y 1. ¿Dónde? En el 5. X y 1. Del 0 pasa a 0, 0. 0 y X. ¿Dónde? En el 6, ¿no? 0 y X. Ya está. Pongo X en todo lo demás. Ahora con los 1. El 2 tiene valor de 1, pasa a ser un 1. 1 y 1 es X y 0. ¿No? Del 1 pasa a un 0. Del 1 pasa a un 0, sería X y 1. X y 1. Del 0 pasa a ser un 1. 0 a 1, sería 1 y X. 1. Y del 1 pasa a ser un 1 en el 6, ¿no? Sería X y 0. Todo lo demás, X, 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 X. Listo. Siguiente. Del 0 pasa a ser un 0. 0, 0 sería 0 y X. 0 y X. Del 0 pasa a un 1. 0, 1 es 1 y X. 1 y X. Del 1 pasa a ser un 1. X y 0 sería, ¿no? 5. X y 0. Del 1 pasa a ser un 0. Del 1 pasa a ser un 0 sería X y 1. Todo lo demás ya le pongo X. X, 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 ya. Ya.
Las pongo acá. J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, K sub 2. ¿Ya? Primero busco las que son las más bonitas, ¿no? Veo. No, no, aquí. No existe ningún 0. Entonces, todo esto, ¿no? J sub 1 es igual a 1. Pues... A ver, aquí hay un 0, aquí un 0 y 1, aquí 0 y 1, 0 y 1 y 0 y 1. Ya, no hay más. Voy a empezar a hacer los grupos. En este caso, este es mi primer grupo. ¿No? Vamos a ver, esto es Q sub 2, Q sub 1 y Q sub 0. Esto ya lo deberían hacer de memoria, porque no le van a estar haciendo a todo, ¿verdad? O capaz sí, pero de preferencia lo hacen de memoria ya. ¿Ya? En este caso es Q sub 2 negado. Este es mi resultado, ¿no? Con este grupo. Aquí. Puede ser esto o esto, ¿no? Vamos a hacer este de aquí. Entonces este es Q sub 2, Q sub 1. Y esto con esto es Q sub 1 negado, ¿no? Puede ser cualquiera de los resultados, puede ser este o el otro. Seguramente no va a variar. ¿Ya? Aquí es 1. Aquí voy a agarrar este de aquí, este choricito. Ya dijimos que esto es, equivale a Q sub 0, ¿no? Q sub 0. ¿No? Es este de aquí. Aquí, vamos a agarrar este. Esto es Q sub 0 también. Y aquí vamos a agarrar este, o este mejor. Le va a ser igual a Q sub 1. Porque es este de acá. ¿Ya? ¿Qué he hecho? Realizar los mapas de Carnot. ¿Ya? En vez de A, B, C, ahora es Q sub 2, Q sub 0 y Q sub 1. ¿Ya? Tengo esto. Lo copio. Lo pongo a un ladito. Dibujo mis flip-flops y comienzo a dibujar, ¿ya? Lo que me está diciendo aquí. Primero empiezo siempre con lo más sencillo, en este caso J sub 1 siempre va a marcar un 1. Ya, vamos. J sub 0, o sea, a este, ¿qué le va a ingresar? Q sub 2 negado. En este caso, este es Q sub 2 negado, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Este es Q sub 2. Ahora vamos a hacerlo bien. Para que no se chipe, este es J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, K sub 2, Q sub 1, va. Q sub 0, 0, 1, 1, 2 y 2. ¿Ya? Ahí está. Así va a estar. A ver. Acá sub 0, o sea, a este, que le va a entrar Q sub 1, negado, ¿no? Entonces, este es mi Q sub 1 negado. Entonces, vengo acá. Ahí está. Le dibujo su saltito. Listo. ¿No? Q sub 0 lo uno con Q sub 1. Q sub 1 negado. ¿No? Aquí la J1 es 1. A K sub 1 lo uno con Q sub 0. Entonces mi Q sub 0 es este de aquí. ¿No? ¿Ese no es Q sub 0 negado? Ah, verdad, cierto, cierto.
Sí, se estaba viendo ahorita. Está ahí. Ahí. Listo. Q sub 0, ¿no? Listo. A J sub 2, o sea, este que le va a entrar igual Q sub 0, es este de aquí, ¿no? Entonces yo agarro, dibujo un puntito acá, una conexión, y de ahí mismo saco el otro. Listo. Y acá sub 2 le entra Q sub 1, nada más, este de aquí. Ahí, listo. Y ese sería mi circuito. Nada. ¿Ya? Noten entonces una cosita, la importancia de minimizar. ¿Qué pasa si no minimizáramos? Sería mucho más grande esto, ¿no? Necesitaríamos harto flip-flops y un cableado increíble. ¿Ya? ¿Qué es lo único que hacemos? Porque esta es la parte, se podría decir una de las partes divertidas. Unir nada más lo que me dice acá. Este con este. Este con este. Si es un 1, le ponemos ahí un 1. ¿Esto a qué se debe ese 1? ¿Ya? Van a notar que cuando ustedes hagan, bueno, miren, si se dan cuenta, acabamos en algo de 8 minutos. 8 minutos. ¿No? No ha sido muy complicado. Si se dan cuenta, ustedes van a tener su protoboard. Está así. Esto simula el protoboard. Aquí van a tener los flip-flops. ¿No? Aquí hay una línea azul y aquí también. Y también hay una línea roja. Así viene más o menos el protoboard. ¿Ya? Ese 1 simula que yo estoy tomando un cablecito de acá. Y el 0, un cablecito del azul, ¿no? Y después, obviamente, va a decir, la entrada de la J, ustedes le van a poner lo que está acá, ¿no? Así. Así va a ir más o menos. Sería. Ahí van a tener sus cositos, sus cables. Ahí, ¿no? Es un ejemplo. Así va a ser su proyecto. Y aquí van a tener un decodificador y el cosito, la lucecita que se va a prender, ¿no? Ya lo vamos a ver si más adelante. Eso. Pero era para explicar por qué está todo de esa forma. Entonces, comprobamos. Vamos a iniciar con el 3. El 3, ¿cómo yo lo escribo? Lo escribo como 0, 1, 1. Así yo lo escribo, ¿no? Y bueno, este es mi color verde. ¿Ya? Procedo a colocar estos números donde me dice, ¿no? Q sub 0 me dice que es un 1. Por lo tanto, aquí es un 0. Q sub 1 es un 1. Aquí es un 0. Q sub 2 me dice que es un 0. Y aquí es un 1. ¿Ya? Siempre hago eso. Entonces, me imagino un número. Le pongo los valores donde me dice. Ya está. Vamos con el otro color. Ya. Poner colores aquí sí, porque si no se van a chipar con cuál era primero, cuál era después. ¿Ya? Saco mi tabla característica. Ahí está. Para yo hacer el morado me voy a fijar en el verde. Siempre. ¿Ya? Entonces me dice, J sub 0, ¿qué elemento le va a entrar? 1. Aquí está. Este 1 va. Acá sub 0, ¿qué le va a entrar? El 0.
Ahí está, lo pongo el cero. El cero. Busco en mi tabla característica. Cero va, uno y cero. Uno y cero, el valor me va a dar un 1. Por lo tanto, aquí va a ser un 0. Este de aquí va a continuar siendo 1. Aquí, vamos, el siguiente. Aquí va a entrar un 1, siempre. Aquí que está entrando, lo del verde, ¿ya? No el morado, vuelvo a repetir, vemos en el anterior, aquí entra un 1. ¿Qué pasa cuando es 1 y 1? El valor que estaba aquí lo voy a negar, ahora ya va a ser un 0. Entonces, ese 1 pasa a ser un 0. Bien, seguimos. J sub 2, ¿cuál es el valor? Del verde, ¿no? 1. K sub 2, ¿cuál es el valor? Del verde, 1. 1 y 1 es negar, ¿no? Entonces sería 1 y 0. Aquí estaba en 0, pasa a ser un 1. ¿Qué número es este? 5. ¿Coincide con lo que sigue? Sí, ¿no? Entonces, vamos bien. Hacemos una comprobación más, ¿no? Por si las moscas. Aquí, empiezo con el amarillo. ¿Qué número va a entrar? Lo del morado, ¿no? Este caso es 0. Este 0 va a pasar y va a venir hasta acá. Aquí, al cada sub 0, ¿qué le va a entrar? El morado, ¿no? Ya estamos viendo el morado. Ahora sí. Este va a agarrar este 1, va a ir por el cable y lo va a llevar. 1. Busco en mi tabla 0 y 1. 0 y 1, el valor va a dar 0. Este 1 va a pasar a ser un 0. Aquí obviamente el 1. Contrario. Aquí entra un 1. Aquí, ¿qué va a entrar? Lo del morado, un 1. ¿Qué pasa cuando hay un 1 y 1? Se niega el valor. Antes era 0, ahora va a ser un 1. Aquí va a pasar a ser un 1. Aquí, ¿qué elemento entra? Lo del morado, ya te dije, ¿no? Es el 1. Aquí que entra, el morado, 0. 1 y 0. 1 y 0, el resultado me va a dar un 1. Y aquí un 0. Quiere decir que acá va a seguir siendo un 1. Yo lo paso esto a binario y me va a dar un 6. ¿Okay? Este elemento. Yeah. Y finalmente, el último. El rojo se va a fijar en el amarillo. Bien, acá. ¿Qué número le entra? ¿Qué dato? El amarillo es 0. Por lo tanto, ese 0 viene a estar acá. En caso 0, ¿qué le va a entrar? El amarillo. Otra vez el 0, ¿no? Otro 0. Este dato. Busco la tabla característica. 0 y 0, ¿qué va a pasar? Se va a mantener. Entonces, 0, 0. ¿Bien? Se mantiene. El 0. 0 y 0, 0 y 1. Aquí siempre entra un 1. Aquí, ¿qué elemento va a entrar? El amarillo, ¿no? 0. 1 y 0 me va a dar un 1. Estaba en 1, sigue continuando en 1. Acá. Me fijo en el amarillo. ¿De dónde? De acá. Este de aquí. Amarillo, 0. Aquí, ¿qué va a entrar? El amarillo, 1. 0 y 1. El resultado me va a dar un 0. Este de aquí pasa a ser un 0. Esto en binario es 2. Listo. Entonces, del 6 pasa a ser un 2. Comprobado. Está correcto. Listo. Listo, listo. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces, ya hicimos dos ejercicios. Hicimos uno normal con la seriedad, otro con el contador MOT, ¿ya?
Preocúpense de esto. Puede venir contador, puede decir contador síncrono. Todas esas cosas, no se preocupen, es el mismo contador. Si, no, les, si no se les enseñó otra cosa, no tienen que inventarse, porque he visto también síncrono, escucha cómo es, se preocupa la gente. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? A ver, coméntenme un poquito. ¿Qué les parece? Nos voy a enseñar los demás ejercicios también. A ver, sí, o sea, ya la siguiente clase ya vamos a pasar al tema de los sumadores en serie y en paralelo. Ahí sí, tiempo, memoria, LIFO y FIFO. Es puro teoría. Después sigue RAM, ya que eso también tiene lo suyo. Los demás ejercicios son prácticamente lo mismo. Practíquenlo. Si hay tiempo, hacemos más ejercicios de contadores, ¿no? Porque es lo más importante. Si ustedes, creo que el ingeniero es, con tal de que ustedes sepan contadores, pasan la materia. Eso es lo que suele decir. ¿Ya? Bueno, chicos. 1836, pero sí me decían que normalmente entraban a su clase 10 personas. Bueno, gracias por venir, por despertarse temprano. Es que usted explica muy bien, auxiliar, a diferencia del ingeniero. Ay, gracias. Bueno, este video lo voy a estar subiendo. Muchas gracias. ¿La auxiliatura ya la subiste, disculpa? Sí, ya la subí. Y, disculpe, auxiliar, si digamos que el ingeniero volviera a pasar en este horario, ¿usted en qué horario pasaría? Normalmente paso los días viernes a las 9 de la noche. Ah, ya, anotado. Gracias. Listo. De hecho, este viernes sí vamos a pasar a las 9 de la noche porque ya volver a dar clase. El ingeniero lo estoy cubriendo mientras está, creo que tiene, está operándose el ojo. Entonces no puede estar en la computadora. Entonces me pidió que dé las clases en su horario, ¿no? Para que tampoco estén, para que no se atrasen más que todo. Más bien, va a volver el día miércoles y ya demuéstrenle, practiquen, para que así le demuestren que, pucha, que hicimos algo, si no me pega, no, mentira, practiquen, ya cuando venga, pucha, hacha, como dice aquí, Miguel, ¿listo? Demuestra. Meta. Listo, se cuiden, pásenla bien, me voy a mimir de nuevo, no, mentira, hay que trabajar, bueno, se cuidan. Gracias por venir. Gracias. Chao, chao. Se cuida, auxiliar. Se cuidan.